levantar su nombre en alto. Ah, gracias, Jesús. Yeshua. Agua, vino, cambió. Los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Oh, sí, brillas en la oscuridad. Del polvo nos levantarás. No hay nadie. No. Eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Oh, tú eres grande, Señor. We love you, Jesus. Conmigo todos brillas. Brillas en la oscuridad. El polvo nos levantará. El polvo nos levantará. Eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Cristo viene. Dios, eres grande, eres fuerte. Dios, eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios. Power and love, our God is an awesome.
awesome God. I like the way that sounds. He is an awesome God. Maravilloso, grandioso, glorioso, poderoso. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Amén. Bienvenido, Iglesia Cristo Viene, este domingo. Hazlo fuerte. Y así le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en este domingo a través de nuestros medios de comunicación. Dios tiene preparado algo grande para ti el día de hoy que nos sintonizas, y la Iglesia Cristo Viene te da la bienvenida. Le damos un fuerte aplauso a todos nuestros televidentes. Amén. Gloria a Dios. Así. En Mateos capítulo 16, versículo 34, la palabra de nuestro Dios nos dice así: y llamando a la gente, esto es Jesús, y a sus discípulos, incluye a los dos grupos, la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesucristo les está estableciendo el orden para que tanto sus discípulos, que ya han hecho una decisión, pero que la afirmen, y también la gente que le escucha, de decidir seguirle o seguir siendo parte del montón, como se puede decir allí en la forma del pueblo. Se los establece muy claro. Sabemos por otros escritos que la palabra "tomen su cruz y síganme" no significa lo que mucha gente comúnmente dice por ahí, que es el problema que tiene posiblemente con su suegra: esta es la cruz que el Señor me ha dado. No tiene absolutamente nada que ver con situaciones que estás viviendo, posiblemente el trabajo, posiblemente una mala comunicación con alguien, etcétera, etcétera. La cruz a lo que Cristo se refería es que todos sus seguidores estén dispuestos, y escuche, dispuestos a, si fuese necesario, dar la vida. Eso suena extremo, suena drástico, principalmente en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, pero es a lo que se está refiriendo Jesucristo. Y la palabra de nuestro Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia, su posición sigue siendo la misma desde el momento en que creó todas las cosas, y no cambiará jamás. Dejaría de ser Dios si Dios cambiase. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Amén. Muy bien. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo. Si queremos ser creyentes, fieles a nuestro Dios, que demos buen testimonio y que nuestro Dios sea glorificado y no nosotros en el caminar del tiempo. Nosotros buscaremos siempre, como hijos de Dios, el que nuestro Dios sea glorificado en todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que hablemos. Nuestro Dios es el que tiene que ser glorificado y no el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todos necesitamos de la guianza del Espíritu Santo para poder lograr el objetivo que Dios ha establecido. Y en este día voy a hablar uno de los ejemplos que se encuentran en las Escrituras, de los muchos de ellos. Creo que es uno de los más hermosos con respecto de la redención. Y hablan de la redención que usted y yo hemos obtenido por gracia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y voy a hablar de dos personas principalmente, para usar como ejemplo en forma paralela a lo que usted y yo estamos viviendo. Son dos mujeres, dos jóvenes, una llamada Orfa y otra Ruth. Y en esta historia bíblica, los principales personajes en ella son siete de ellos. Uno se llama Elimelec. Elí, que significa Dios, recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí. Y luego es un nombre compuesto de dos nombres: Melec, que también en la lengua hebrea es Malek. Elimelec o Elimelec. Ese significa Dios, y Malek es rey, Dios mi rey. También estaremos hablando en estos siete personajes, es Noemí, su esposa, que también la traducción de su nombre es agradable o placentera o deleitosa. Es el nombre de Noemí.
tienen dos hijos. Uno se llama Malón y el otro se llama Kelión. Malón, pues no hay mucho que buscarle. Malón significa enfermizo. Kelión significa débil, frágil. Y las dos muchachas, Orfa significa necia, Ruth significa amigable. Y después encontramos otro personaje importantísimo en esta historia de siete involucrados en ella, es Boaz. Boaz es un personaje interesante, que tiene que ver con fuerza, tiene que ver con ese personaje que viene de la descendencia directa a nuestro Señor Jesucristo. De manera que en esta historia vamos a encontrar el paralelo para que usted y yo podamos entender cuando alguien hace una decisión. La decisión debe de ser firme, debe de ser sólida. Vivimos en tiempos donde nuestras decisiones de la mayoría de la sociedad son muy movibles. Como lo dijo el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense tal persona que va a recibir algo de Dios. Usted y yo hemos hecho una decisión de servir a Cristo. Y la decisión no es para un día, un mes, un año, es para toda la eternidad. Servir a Jesucristo es la delicia más grande que ser humano pueda adquirir en la faz de la tierra. Y no se adquiere por esfuerzo humano, se adquiere por gracia de nuestro Dios. Es Dios quien nos concede el favor de servirle a Él. Ahora, como el libro es de cuatro capítulos, tiene mucha información que le conviene a usted leerle para entenderlo un poquito mejor. Yo trataré de decirlo solamente los encabezados, los highlights que se encuentran en esa historia. Y empezaré con Ruth capítulo 1 versículo 7. Dice así. Antes de iniciar, quiero darles un poquito de background de historia de qué está aconteciendo. La situación se pone difícil en Israel. Viene una hambre y Elimelec con su esposa Noemí, sus hijos Malón y Kelión, los padres hacen la decisión de salir de la tierra de Efrata o de Belén, donde en el futuro nace nuestro Señor Jesucristo, y se van a la tierra de este personaje descendiente de Lot, Moabita. Se van a esa tierra de gente no servidora de Dios, porque allá en aquel lugar las cosas iban mejor. Viene una prueba a la tierra y Noemí y Elimelec y Noemí deciden irse para allá. Dejan sus tierras, venden un poco de cosas, van con bastante dinero, lo encontramos en las escrituras, que salieron con las manos llenas. Eran gente acomodada, venían de una descendencia real. Noemí y Elimelec venían de descendencia de realeza, de la descendencia de la gente más importante en Israel. Cuando se van a esa tierra, sus dos hijos se encuentran con estas dos muchachas, se casan con ellas. Para que un judío se pudiera casar con una mujer extranjera, tenía que esa mujer tomar la fe de ellos. De manera que estas muchachas se convierten en creyentes. Y vamos a usar el paralelo, el ejemplo de que es una familia que se encuentra en la iglesia y deciden salir fuera porque las situaciones se complican en la iglesia. Hay problemitas en la iglesia, entonces se van fuera a buscar una mejor vida donde no haya tantos problemas. Y es como la historia comienza, allá lo pierden todo. Tanto que muere el padre, Elimelec, muere el hijo Malón y Kelión, y quedan las tres mujeres solas. Entonces Ruth hace la decisión de volver a su tierra. Encontramos en el capítulo 1 verso 7. Salió pues del lugar donde habían estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar. Diga usted, comenzaron a caminar. Si lo entendemos en la forma espiritual, ellos se habían apartado de la cobertura de Dios, se habían ido al mundo con las manos llenas. La situación se les complicó en el mundo. Empezaron a perder todas las cosas. Hasta perdieron los seres más importantes de la familia. Y hacen una decisión, Noemí hace una decisión, claro, las muchachas influenciadas por ella, de volver a la tierra de sus padres, a la tierra de su Dios, del Dios de Israel. Empezaron a retornar rumbo, vamos a decir, a volver otra vez a la iglesia, por usar ese ejemplo paralelo. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo.
Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Ya Noemí les está dando una idea. Primeramente váyanse, retórnense a su casa y después cásense. Encuentren un marido en la tierra de sus padres. Dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. En este momento entendemos que ellas amaban el nuevo sistema que habían adquirido. Entendemos que estaban apegadas a Noemí porque estaban apegadas a sus esposos que habían partido, pero estaban apegadas a la nueva enseñanza, la nueva doctrina, estaban apegadas a la nueva fe. Y ahora encontramos que ellas alzaron su voz y lloraron. Y les dijo: ciertamente nosotras, van a hacer una decisión. La decisión aquí la vamos a hacer. Y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y ellas volvieron, ¿qué? Alzar otra vez su voz y lloraron. Se habían acostumbrado, entendían que había una vida buena entre ellas a pesar de haberlo perdido todo. Y aquí una decisión, una la hace, la otra queda a medias. Y entonces Orfa, que su nombre significa necia, hace la decisión de retornar. Y quiero mencionar algo aquí de paso. Considero yo, por el estudio y la historia que estaba leyendo, Noemí, que su nombre es placentera o deliciosa, era una mujer, voy a mencionarlo de esta manera, al entender las escrituras, era sociable, era agradable. Esta mujer la llevaba bien con todos. Posiblemente tenía un nivel alto entre el pueblo. La reconocían como alguien muy agradable, la mujer. Pero esta mujer le gustaba, si hubiera habido en nuestros tiempos, le aseguro que se hubiera alineado mucho con los sistemas de Hollywood. Esas personas que no quieren comprometerse mucho, esas personas que les gusta la comodidad, porque salieron teniendo bienes a pesar de unos problemitas que había de necesidad, pero ellos eran ricos. Fueron a otra tierra porque querían seguir el mismo estatus, el mismo nivel de vida. Al retornar, dice ella en algún momento, dice: yo salí con mis manos llenas y Dios me ha hecho volver con las manos vacías. Ya viene en una forma, ahora ha comprendido su situación. Dice, y ya vemos nosotros en la respuesta aquí, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, diga usted, Orfa, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Por qué quería detenerme en mencionar los nombres? Porque muchos de los padres cristianos modernos cometen este gigantesco error. A ver si usted no es uno de ellos. El pueblo de Dios habían sido instruido que la primera oportunidad de hacer pacto con Dios, los hombres, era cuando Él les concediera un hijo o una hija. En ese momento, ellos tenían la oportunidad de pactar con Dios, y sigue esa misma enseñanza o doctrina. Cuando Dios te concede un hijo, es la primera oportunidad que tienes para pactar con Dios. ¿Cómo? Dándole un nombre a tu hijo o a tu hija que establezca un futuro en el nombre. Escúcheme, todo el éxito, todas las victorias que nosotros, los hijos de Dios, tenemos, las tenemos en el nombre. ¿En el nombre de quién? ¿En el mío o en el suyo? No, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Noemí de seguro que miró a algunos que habían tenido éxito por allí, a muchachos muy la llevaban muy bien en la ciudad. Vaya usted a saber de dónde agarró esta idea, porque todavía no existía Hollywood para poner nombres artísticos. Pero le puso a sus dos hijos un nombre que definitivamente estaba profetizando maldición en lugar de bendición. Le puso a uno Malón, que significa enfermizo. Al otro le puso Kelión, que significa débil o frágil. Cuando usted póngale un nombre a sus hijos, y Dios lo visite, le concede darle un hijo, una hija, póngale un nombre con el cual está pactando con Dios, que significa victoria. Jehová es mi fuerza, Jehová está conmigo, Jehová es mi rey. Hay tantos nombres, no se dice de esa manera, se dice en el nombre que significa eso. ¿Me estoy explicando?
Sin embargo, ella le puso unos nombres que no tenían nada que ver con las prácticas judías, sino más bien con las prácticas del resto del mundo. Ahora, vea la respuesta de Ruth a una griega. En el capítulo 1, versículo 15, miré saltando ciertas porciones bíblicas para poder terminar la historia. Y Noemí le dijo, he aquí a tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Cuál había sido la recomendación de Noemí anterior? Vuélvanse a su madre y a su esposo, vuelvan a su casa, a su tierra. Nunca le mencionó dioses. ¿Por qué? Porque ella no sabía, Noemí, todavía la decisión que esta muchacha iba a hacer. ¿Cuál fue la decisión? Cuando ya por el Espíritu Santo Noemí está revelando estas palabras, está hablando estas palabras que Dios incorpora en la inspiración de Dios, en la palabra divina de Dios, está diciendo: vuélvete a tu gente. Le está diciendo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Significa, ella hizo una decisión. Ella no quiso seguir adelante su decisión. No estuvo dispuesta aún a dar la vida. Ella se ha vuelto a sus dioses. Y es lo que acontece a muchos creyentes cuando se regresan, cuando van al mundo. Después algunos quieren volver, pero algunos de ellos mejor terminan quedándose en el mundo. Y el Señor nos dice: separados de mí nada podéis hacer, iglesia. Nada. Amén. A sus dioses, vuélvete tras ella. Santiago dice una palabra que es bueno recordarla en este momento. Va a aparecer en las pantallas en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Está diciendo, vas a ser probado. Nosotros encontramos en esta historia a estas dos muchachas que fueron probadas tres veces. Una y media la pasó orfa, la otra una y media quedó corta. Su decisión fue antes de cumplir las pruebas. Para que Dios pueda usar a alguno de sus hijos, primeramente tiene que su hijo ser probado. De otra manera Dios no puede usarnos. Tenemos que ser probados. ¿Por qué? Para que Dios conocer que somos fieles. No, Dios ya conoce lo que somos. Para que usted y yo conozcamos de qué metal estamos hechos. La templanza que existe en nosotros. Si somos gente de carácter, gente firme, gente que si en la iglesia Cristo viene, vamos a decir aleluya, gloria a Dios, pero también lo vamos a decir allá afuera. No vamos a hablar aquí en la iglesia Cristo viene, gloria sea dada a Dios, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y allá sus bocas son como la boca de un huracán o que habla palabras del infierno, qué sé yo. No, el Hijo de Dios debe ser sólido y firme de carácter, pues no está sirviendo a los hombres, está sirviendo al Creador del universo. Amén. Y cuando pasemos la prueba, que todos los hijos de Dios la tenemos, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien no tenga que ser probado. Amén. Todos pasamos por esa prueba. Las pruebas en algunos son más difíciles que otros, pero Dios también es glorificado cuando el Hijo de Dios pasa la prueba. Lo que dice Dios a sus ángeles, lo que dice a los que están alrededor de Él: mira mi hijo, Señor, mira los ángeles, posiblemente hijo, tu hijo está sufriendo mucho, tu hija está sufriendo mucho. Dice: Señor, no tienes cuidado, como les dijo Pedro, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor dice: pon atención, mi hijo y mi hija, le han quitado esto, ha pasado por esto, está sufriendo esto, está en estas condiciones, pero sigue firme. Con la fuerza que todavía le queda, sigue levantando la mano en la iglesia diciendo: gloria a Dios, Él es mi eterno Salvador y Redentor, Él vive. Amén. Ese es el pueblo que vivirá, pasará la eternidad con el Señor, sea en el cielo o donde quiera que el Señor le desea ir con nosotros. Ahora, encontramos en esta respuesta de esta muchacha las palabras dichas por una joven espiritual más célebres que se encuentran en la Biblia. Pero para que usted entienda esta situación de esta joven va a romper una maldición que ha caminado de una descendencia ya de cerca de 500 años. 500 años son muchos. Estados Unidos tiene desde que se inició acá como unos 250 años, para que tenga una idea. Hubo un pariente de ella, del cual viene, de procede ella, se llama, su nombre es Lot. Un hombre indeciso, un hombre con bastantes oportunidades,
de ser parte del reino de Dios, de quedar en la historia bíblica. Sin embargo, fue un fracaso como padre, fue un fracaso como ministro, fue un fracaso como evangelista. Y de él desciende esta muchacha, Ruth. Lot, con su decisión que hizo, maldijo a toda su descendencia, a toda una nación hasta este instante. Han transcurrido ya aproximadamente cerca de 3600 años y todavía la descendencia de Lot sigue en fracaso espiritualmente hablando. Pero nace una muchacha que estaba en condiciones de seguir en la maldición. Y esta muchacha va a hacer una decisión diferente a su antepasado. Y esa decisión va a transformar totalmente, no una nación, sino toda la tierra. Toda la tierra va a ser transformada por la decisión de esta joven, que estaba bajo una maldición, pero ella decidió actuar diferente. Y en las palabras de sus labios encontramos la respuesta. Y dice: respondió Ruth, le dice: no me ruegues que te deje. ¿A cuántas suegras les gustaría tener una nuera como esta? Yo sé que hay algunas que quieren pegar saltos de alegría. Si así quisiera que fuera mi nuera. O te están diciendo: así es mi nuera. Dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiere que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y agárrese, y tu Dios será mi Dios. La decisión de esta joven no era solamente de palabras, la decisión de esta joven era real, no era cambiable, no era de emoción. Porque mira el versículo que sigue: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga, ponga atención, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Qué interesante. Ruth está diciendo: yo no sé cómo vino este mal a mi vida. Yo no sé qué es la maldición que les viene persiguiendo por la decisión que hicieron mis padres y los padres de ustedes. Yo no sé de dónde venga esto. Y sé que si Dios permitió que viniera este mal a mi vida, quitándome a mi marido, que me había sido útil para acercarme al conocimiento de Dios, aparte de la felicidad que tuve con él, etcétera, yo no sé. Pero si proviene de Dios, aunque me quite la vida, yo seguiré firme. Ya un hombre había dicho estas palabras allá unos, creo que de este momento, 500, unos mil años anterior, había dicho un hombre estas palabras. Ponga atención en Job capítulo 3, versículo 14. En la traducción Dios habla hoy, puse los primeros dos versículos y la última porción en el Reina Valera. Dice: voy a arriesgar mi vida, voy a jugarme el todo por el todo. Lo están acusando de que todo ese mal que le ha venido es por culpa de Dios. Es que Dios dice: tú eres un pecador y Dios está juzgando conforme a tus hechos. Es lo que le están diciendo los amigos de Job. Entonces él dice: voy a arriesgar mi vida, voy a jugarme el todo por el todo, aunque él me mate, ponga atención, me mantendré firme, con tal de presentar mi defensa cara a cara. En otras palabras, si él quiere que yo muera, yo muero. Pero una cosa sí sé, que voy a estar delante de él para que me explique por qué. Pero ponga atención. Dice: con tal de presentarle mi defensa cara a cara. Y luego el versículo 16: y él mismo, esto es lo clave del asunto, esto es lo glorioso de las palabras de este hombre, y él mismo será mi salvación. Ya interpretándolo, mirándolo hacia atrás, es muy fácil para nosotros decirlo. Él mismo será mi salvador, él mismo será mi Yeshua, él mismo será mi Jesús. Este hombre de Dios, unos 1600 años antes del nacimiento de Jesucristo,
Dice, yo voy a presentar mi defensa no ante los jueces de la tierra, no delante de ustedes, amigos, que no me son útiles para nada. Eso lo está diciendo. Vienen, me ven en las condiciones que estoy, tirado en el suelo. Lo he perdido todo. Estoy fracasado. Se me está cayendo la carne, la piel en pedazos. Aquí los gusanos me andan queriendo comer. Lo único que me queda, él lo dice claramente, solamente la piel de los dientes me ha quedado. Y ustedes vienen a decirme que todo esto es porque una maldición de Dios, porque Dios me maldijo, porque soy un pecador, etcétera, etcétera. Delante de ustedes yo no me voy a defender. Punto y aparte. A ustedes nunca les voy a agradar. No les agradé cuando les hacía fiestas. No les agradé cuando les daba bendición tras bendición. Les daba animales cuando lo necesitaban, herramienta cuando lo necesitaban. Yo les ayudé en todo. Y nunca les agradé. ¿Les voy a agradar ahorita? ¿Voy a defender mi causa delante de ustedes? Yo sé que voy a ver a mi Dios cara a cara. Delante de Él voy a presentar mi defensa. Y yo sé que también Él será mi Salvador. Amén. Esta mujer jovencita está diciendo lo mismo. Está diciendo las mismas. Yo no sé, y aún Jehová me añada de lo que he sufrido. Pero yo voy a morir en esta fe. Voy a permanecer estable. Ruth capítulo 1 versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita. Diga usted, la Moabita. Su nuera a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Apenas acaban de retornar, vamos a ir, se fueron al mundo. Apenas acaban de retornar a la tierra. ¿Y cuándo es que retornan a la tierra? ¿En qué momento? Cuando la bendición empieza a ser derramada sobre de ellas. En el momento en que el hombre o la mujer de Dios que se fueron al mundo regresan al Señor, en ese momento Dios en su infinita misericordia empieza a derramar bendiciones sobre esas personas para mostrarles que Él es bueno y misericordioso y que sus misericordias son eternas. Amén. Recuerde el caso del hijo pródigo. Se fue y derrochó sus bienes perdidamente fuera en el mundo, pero cuando regresa, no fue el padre que le dijo: ah, sí, mira nomás cómo vienes, te fuiste un rey y vienes un esclavo, te fuiste de en abundancia y vienes de pordiosero, como la expresión es pordiosero que se dice por allá, o de vagabundo, más bien dicho. No, el padre le dijo, lo tomó en sus brazos. El muchacho le empieza a decir: perdóname, padre, he pecado contra el cielo y contra... No, cálmate, tranquilo. Estabas muerto y has vuelto a vivir. Andabas perdido y te has sido encontrado. Dice: No. A ver, a los criados, busquen el becerro más gordo, el que estamos guardando para la fiesta que viene. No vamos a matarlo en el día de la fiesta, lo vamos a matar en este día. Porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Así que hagamos fiesta y gocémonos. Amén. Cada que uno, cuando vuelve uno al Señor, en lugar de esperar regaños y varazos allí, recibe a uno un padre amoroso, un padre que comprende las dificultades de la humanidad, un padre que, como en la persona de Jesús, dice que en todo fue tentado, pero nunca cometió error. Él nos conoce y nos recibe con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Ahora la historia prosigue. Es muy bonito entenderlo un poquito mejor. Dice, llega el momento en el capítulo 2, versículo 2. Ruth le hace una petición a su suegra, la cual estaba sujeta, y le dice: y Ruth la Moabita dijo a Noemí. Ahora todo esto, Ruth, que significa amigable, que es una muchacha que encuentra, es agraciada, es carismática. Pero eso no es lo más importante de ella. Lo más importante es lo que hay en el corazón. Y le dice: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas. ¿Cuántas muchachas en este tiempo estarían dispuestas a ir al campo a trabajar y agarrar el azadón, la pala, etcétera, etcétera? No levanten su mano. Para que no hagamos decisiones aquí. Dice, y ella le respondió: ve, hija mía. Entonces vos dijo a Ruth. Ella fue al campo. En el versículo 8, y la miró trabajando, y dice: entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía. Vos era un poco mayor que la muchacha, estaba joven, tenía muy pocos años. Duraron 10 años allá afuera. Fue cuando se encontró con su esposo. De manera que es una joven todavía, posiblemente anda por ahí en los 30 años, más o menos. Dice: entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí,
Vos es un tipo de Cristo. Cristo dice: no vayas a buscar la abundancia en Egipto. No vayas a ningún otro lado. Le dice Dios a su pueblo continuamente: no esperes que la abundancia y el bien y va a venir del mundo. Tu bien proviene de mí, creador de todas las cosas. Amén. Y vos la estás siguiendo. Es una historia que tiene que ver con la redención que Cristo hizo con nosotros. Y oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni te pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. En ese tiempo Dios todavía no proclamaba a los hombres como hijos. Los criados bien son un tipo de los ángeles, de los servidores, porque vinimos a ser hijos hasta que Cristo Jesús resucitó de la muerte. Él fue el primero, nosotros ya ocupamos el número que Dios nos haya dado. Dice: no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Jehová recompense tu obra. Ponga atención a las palabras que salen del hombre de Dios. Jehová recompense tu obra y tu remuneración, tu provisión, tus riquezas sean cumplidas de parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Oh. Ella le dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. La muchacha venía en una tragedia, venía totalmente destruida. Dice: me has consolado con esas palabras de ánimo, de motivación. Me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí venimos a Cristo y estábamos desconsolados en el mundo, y algunos de una forma más terrible que otra. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos consuela. Yo, como le he dicho en varias ocasiones, fue una palabra que desapareció de mi vocabulario a los 8 años más o menos. La volví a tomar después de casi 15 años o 15 años o poco más por ahí. La palabra se volvió a salir de mis labios y fue la palabra papá. A los 8 años perdí a mi padre, no tenía quien decirle padre. Y miraba a los otros niños y decirle: papá, dame un 20, etcétera. Usted me ha escuchado en algunas ocasiones. Pero cuando vine al Señor, pude respirar profundamente. Y me acuerdo que estaba en un cuarto allí, ahí fuera de mi casa. Y levanté las manos al cielo. Y en lugar solamente de decirle padre, le dije papá. Y me sentí tan feliz, se me ponía todo el pelo diferente. Porque nunca la había pronunciado por los últimos 15 o tantos años. El Señor nos liberta, nos consuela, y esta muchacha le está diciendo: porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Así como el canto que estaban entonando nuestros hermanos hace un momento, que el lugar más alto y el más grande es a los pies de nuestro voz, a los pies de Jesús, el Cristo de la gloria. Amén. En el capítulo 3, versículo 3, le dice Noemí, se entera de todo el encuentro, de cómo está, ha prosperado, cómo vos ha puesto, ha tenido cuidado de Ruth, sabiendo que era de familiar de Noemí. Y en el pueblo de Israel hay una orden, una ley, que tenían que ver los parientes por los parientes cercanos, tenían que ver y redimir aún sus propiedades si había necesidad. Entonces, hay una historia que se escribe allí, que se habla, que a usted le conviene leerla para entenderlo un poquito mejor. Pero llega un momento en que Ruth Noemí le da un consejo a su nuera Ruth. Le dice: hija, tienes que hacer esto. Haz esto. Primeramente te vas a levantar. Pues, dice, te levantarás pues y te ungirás. En otras palabras, agarrar los perfumes, el make-up, toda esa cosa que usas. Ponte bonita. Ponte preciosa. La cosa aquí, estamos a punto de entrar a la promesa de nuestro Dios, como Él nos lo ha declarado. Dice: ponte hermosa y vístete tus vestidos. No vayas a, en otras palabras, vas a ir a la casa de Dios. Vístete lo mejorcito, hija. Ponte bonita, ponte preciosa. No uses ese pantalón todo agujerado, todas esas cosas. O sea, el vestido de princesa. Ponte tus vestidos, le está diciendo. Muy bien, le podía decir: ponte el mandil que traes por ahí, ponte la bata que traes ahí, que es con la única que tienes aquí, que ya me tienes cansado. Es más, nos miramos, parecemos fotografía tú y yo. No, saque el que tienes ahí guardado, el que se te compró cuando te casaste con mi hijo.
y te vas a poner así como estabas cuando te casaste conmigo. Te mirabas una doncella, una princesa, de esas de Disney. Ah, no existía Disney todavía, perdón. Entonces le dice: ponte lo más precioso, vístete tus vestidos, no vestidos cualquieras. Irás a la era donde está levantándose la cosecha, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ponga atención. Vamos a ver. Vas a ir delante de Dios. No vas a ir a molestar. Tú vas a ir a estar ahí pendiente. Deja cuando él lo vea apropiado. Cuando él tenga el tiempo, cuando él mire la oportunidad de bendecirte, lo va a hacer. Tú no te apresures. Ten paz en tu corazón. Al tiempo establecido, él se va a encargar de hacerlo recto, porque solamente sabe hacerlo recto. Amén. Muy bien. Y cuando él se acueste, pongan atención. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Conocí a esta muchacha perfectamente, todo el sistema espiritual que existía en el pueblo de Israel. Cuando él se acueste, tú te vas a ir y le quitas la colcha, está en el suelo, por ahí en las gavillas del fruto, y te vas a acostar a sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esta mujer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros? Que para que usted y yo recibamos la aprobación de nuestro Dios, no es querer venir acá y sentirnos la mamá de los pollitos, es venir en espíritu de humildad a los pies de Jesucristo. Ahí, mansos y humildes, y ahí se encarga él de hacer lo recto que él solamente sabe hacer. Dice y él te dirá lo que es hacer. Entonces ella pasa al versículo 9. Ella hizo exactamente como le dijo. Recuerde que ya estaba un poco atardeciendo, el vestido no se va a ver mucho, pero como quiera ella iba bien vestidita y bien arregladita, perfumada. Dice entonces él dijo: ¿quién eres? Él despertó, sintió frío en los pies. ¿Eh? ¿Quién me quitó la cobija aquí? Y dice: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Y luego vea las palabras que esta había sido enseñada por Noemí: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Es lo que usted y yo le decíamos al Señor: extiende tu talí. El borde de la capa era el talí, donde estaban los mandamientos. Había en esa capa que hoy usaban, tenían cordoncitos que colgaban donde se encontraban. Cada uno tenía 13 nuditos, cada uno representando un mandamiento, hasta completar 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque en los mandamientos del Señor está la vida. Ahí está la recompensa. En los mandamientos de Dios está la vida. Fuera de ellos se encuentra la muerte. Entonces ella le dice: extiende tu capa o tu talí. Dice: entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ajá. ¡Qué muchacha! Había sido bien enseñada, sabía decir en el tiempo exacto. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tenía las palabras correctas esta muchacha. Hijo de David, ten misericordia de mí, como lo hacían otras. Ella tenía las palabras exactas. Sabe que usted y yo, cuando venimos y recibimos a Jesucristo, sin darnos cuenta, no éramos bien instruidos, pero estábamos diciendo: Jesús, redímeme del más fuerte que yo. Líbrame de aquel que me ha esclavizado, por cuanto eres mi pariente. Jesucristo, pariente de nosotros, sí. Jesucristo es hijo de Adán, nuestro padre, que nos lanzó a la miseria. Pero Cristo Jesús, pariente de nosotros, viene y nos liberta de la esclavitud donde nos tenía sujetos el enemigo. Amén. Vos es un poco mayor que Ruth. Nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor que nosotros. Amén. Pero todo es un paralelo muy hermoso en el cual uno debe de alegrarse. La Biblia todo lo arma en una forma tan especial para que usted y yo tengamos fe. Dice: y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tú postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. ¿Qué es lo que está diciendo vos? No te fuiste tras de las cosas ilusorias, tras de la belleza de este mundo, tras del brillo de él. Fuiste, y estando aún tan joven y tan bella y tan hermosa, vienes a buscar el rostro de Dios. Vienes a buscar la provisión del Dios bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Está dando un ejemplo este hombre para que nosotros entendamos un poco más claro lo que está sucediendo. Capítulo 4, versículo 9. Yo sé que ya se me está terminando el tiempo, pero no mire para atrás para que no se entere. Dice:
y vos. ¿Usted sabe quién es vos? Vos es descendiente de un muchacho llamado Salmón, no de los que usted come cuando va al restaurante. Salmón es otro nombre. Salmón viene de la ascendencia de Judá. Y usted mira la historia en el libro de Mateos, lo voy a mencionar, solamente una porción. Dice: Salmón engendró a Raab. Dice: Salmón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. E Isaí engendró, ¿a quién cree? Al rey David, del que vendría el Cristo. Amén. Me di la tarea, no lo recuerdo, sino si me equivoco, ahí usted no se preocupe mucho, no es algo drástico. Pero encontré algo muy interesante en la historia de la línea directa de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos a personas en el lado de la mujer, porque el Señor siempre ha visto las acciones de los hombres, que el hombre juzga conforme las apariencias, pero Dios no juzga de esa manera. Encontramos en la línea de nuestro Señor Jesucristo directa a unas mujeres. Solamente se mencionan en esta, la genealogía se menciona estas mujeres. Increíble, cuando usted lee el capítulo 1 de Mateo se va a dar cuenta. Encuentra Raab. ¿Quién es Raab? Era una cananea, mujer ramera. Y luego de Raab viene otra muchacha llamada Ruth. ¿Ruth quién era? Una descendiente de un pueblo pagano que salió de Sodoma. Y después de Ruth encontramos a otra muchacha, y son las que menciona el Señor allí en la Biblia, como que el Señor nos quiere dar a entender algo. Menciona a otra muchacha llamada Betsabé, o la mujer de David. ¿Quién es esta mujer? Una mujer que se enamoró de David. David tomó las armas y se hizo valiente allí y le dijo a uno de sus jefes: ve y mátame a Urías, porque esta Betsabé me agrada, no quiero que me estorbe. Y luego más adelante encontramos otra mujer, a María, que según el pueblo de Israel era una mujer de la calle, porque la encontraron que iba a dar a luz sin haberse casado. So, la línea de Cristo, el pueblo siempre hablaba, las mujeres de estas prácticas no tienen parte en el reino de los cielos, así es la ley. Pero el amor de Dios nos quiere dar a entender algo. Escúchenme, mi misericordia es tan grande y sublime que no interesa la condición de la que vengan, y con esto les voy a mostrar que yo soy bueno y misericordioso, y que yo tengo misericordia y perdono a quien yo quiero perdonar. Pues no es de quien quiere ni es de quien corre, sino que es de Dios que tiene misericordia. Amén. Es por eso que usted y yo estamos aquí. No porque éramos los más buenos. Pero bueno, creo que ya dice. Y vos dijo, capítulo 4, versículo 9. Y vos dijo a sus ancianos. Vos va, después de haber arreglado todo el asunto, ya voy a terminar. Vos va con los ancianos, primeramente va con unos parientes de Noemí más cercanos y les dice: mira, esta situación se está dando en la tierra, ha regresado Noemí, sus tierras han sido tomadas por los acreedores, etcétera, y necesitamos que alguien de los parientes cercanos de Noemí lo redima a Noemí para que sus tierras vuelvan a ella. ¿Sabía usted que en los tiempos de Israel nadie podía comprar las tierras perpetuamente? Lo máximo que las podía comprar era por 50 años, después tenían que regresar automáticamente a la familia. Pero si alguien quería redimirlos antes, tenía que pagar el precio. Entonces este muchacho le dice: mira, qué bueno que pudiste, que pensaste en mí, pero déjame decirte que no puedo hacerlo, porque yo afectaría mi herencia. Pues ya tengo esta familia, tengo esta herencia, y al tiempo que yo redimo las tierras de ellos, pues me voy a afectar yo. Entonces había unas prácticas en Israel, es algo espiritual, que entonces el muchacho el joven se quita el zapato y se lo entrega a vos, dando a entender que lo que él pisaba le pertenecía a vos. Entonces ponga atención lo que vos hace. Bueno, entonces él lo agarra y va delante de los ancianos, de los principales, y le dice: y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy
de que he adquirido de mano de Noemí, de aquella muchachita sociable, de aquella que tan agradable, de Noemí, todo lo que fue de Elimelec, el hijo del rey, o el Dios rey, perdón, todo lo que fue de Dios el rey, y todo lo que fue de Kelión. ¿Kelión qué es? Kelión significa del enfermizo. Y aún todo lo que era de Malón, el frágil, el débil. Lo que está diciendo vos es esto: escuchen, en este día he adquirido a mis hijos, los voy a redimir, y lo he adquirido a la buena, a la ley, y he tomado del enfermizo, del frágil, de aquel que anda haciendo daño, ¿de quién? De Satanás, a mis hijos. Los voy a redimir, los voy a redimir a la ley, para que sean mi herencia. Es lo que está diciendo este hombre. Y luego dice: de mí, todo lo que es de Kelión y de Malón. Como usted y yo podemos entender, este hombre redime las tierras, se las entrega a Noemí, pero no nomás hizo eso, sino que se casó con Ruth. De Ruth descendió ese muchacho que usted y yo habíamos leído hace un momento, Obed. De Obed nació Isaí, de Isaí nació David, y de David más tarde nació el Cristo. La decisión de esta muchacha jovencita llamada Ruth fue la decisión que transformó al mundo. Amén. Su decisión es importante. No solamente hablar las palabras correctas, sino hacer las decisiones correctas. Unas son más importantes que otras. Y hoy en este día yo te exhorto, como hijo e hija de Dios que eres, a que tus decisiones sean siempre para glorificar a Dios. Y tu descendencia será bendita en la tierra. Depende de la decisión que hagamos. Esta muchacha hizo una decisión que transformó toda su descendencia. Amén. Mientras el grupo pasa por aquí, permítame leer estas expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú y yo hicimos una decisión de servir a Cristo. Si las cosas se ponen difícil en esta tierra o en la iglesia, hay momentos en los cuales las cosas se ponen difícil. Algunos inmediatamente juntan todo lo que tienen y vuelan. Lo hizo Noemí, lo hizo Elimelec, pero qué fracaso tan grande llevaron. La persona que sirve a Dios debe ser una persona que en el momento en que aceptó servirle al Señor Jesucristo ya no tiene que volver al mundo. El pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, usted conoce la historia, a cada momento cuando las cosas se ponían un poquito difícil, ¿qué es lo que le decían a Moisés? ¿Para qué viniste a sacarnos de la tierra? Allá teníamos, comíamos pescado, comíamos hasta la rana nos comíamos allá, no lo dice allí. Pero los pueros, no sé ni qué será eso todavía hasta este momento. Yo creo que eran ajos, y los ajos también, y todas estas cosas teníamos allá. Y nos has traído a esa tierra aquí a morirnos de hambre. Y cada rato dice: volvámonos a Egipto. Y muchos cristianos viven en esa condición. Cada vez que las cosas se ponen un poquito difícil, volvámonos a Egipto. No lo dicen con esas palabras porque ya conocen la historia. Dice: pero estábamos mejor allá afuera. Déjame decirte, nunca crucen o pienses esas palabras, que no permites que lleguen a tu corazón. Estábamos mejores allá afuera. No, pero allá afuera yo tenía una compañía, yo tenía un buen trabajo, era patrón en esto, y vine al cristianismo, y entonces vine y las cosas empezaron a poner difícil. Es más, ya perdí la casa, ya no, me quieren correr del apartamento, ya hasta el perro tuve que entregar, etcétera, etcétera, y todavía me dicen que Dios está conmigo. Escúchame, dijo esta muchacha: si aún me agregase Jehová, yo, aunque yo muriese, yo voy a morir allí, en el camino, en la línea, como dice fue ahí. Voy a morir aunque sea necesario. Como digo Job, aunque yo muriese, me voy a presentar mi causa porque Él es mi Salvador. Quiero decirte en esta mañana: no voltees hacia atrás, sirve al Señor. Las cosas van a mejorar, seguro que sí. Seguro que sí, dice el Señor, que aunque por la noche venga el llanto, al amanecer vendrá el gozo. Hay veces que me dicen mis hijos, ¿cómo van a estar las cosas más adelante?
un poquito peor de lo que están ahorita, les digo. Ya para mí las cosas espiritualmente van a mejorar, pero físicamente es imposible que mejoren. Es más, ya no les voy a decir cómo me siento, pues les digo a los hermanos también en el café, ya no les voy a decir cómo me siento, porque pastor, ¿cómo se siente? Ya no les voy a decir que me siento bien. Mejor les voy a decir por números, más entendibles, sin cometer violaciones. ¿Cómo por números? De aquí en adelante, yo sé que a mi edad lo máximo que puedo llegar es a un 80%. Entonces me dice, pastor, ¿cómo se siente hoy? Pues yo creo que un 65%. Y ya le estoy dando claramente cómo me siento, sin cometer violaciones, sin expresar mentiras, ¿verdad? En lugar de decirles bien, porque si les cargo a usted, acérquese un hermano, hermano, ¿cómo se encuentra? Bendecido, bendecido. Pero luego escárbele un poquito, invítelo a comer y siéntese a platicar con él, y le empieza a sacar un repertorio, un currículo, que para qué le cuento. Se va con un dolor de cabeza. Pobrecito hermano, vamos levantando una colecta en la iglesia. Bueno, no voy a tomar, déjeme decirle, lo importante es que sirvamos a nuestro Dios aunque las cosas no vayan bien, porque esta leve tribulación no se compara con la gloria que se va a hacer manifiesta en nosotros en el día de su revelación. Amén. Déselo fuerte al Señor, iglesia. Le invito a que se ponga de pie. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Tu decisión debe de ser sólida. Que no seas uno más del montón, como luego podríamos decir. Seas uno de esos que sirven a Dios hasta que llegue el momento en que alguien cierre tus ojos o que suene la trompeta y nos vayamos todos juntos. Ve tus ojos cerrados un momento. Padre, en el bello nombre de Jesucristo, nos has dado tantos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Tú mismo nos dices que todas estas cosas escribieron para nuestro bien, para que nosotros no pequemos como ellos lo hicieron. Pero vivimos en un tiempo, Señor, donde Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.